se certificaron de alta silla, es una isla de firmamento de Aguaín, el amor perfecto de Paz de Villa, de suroeste. Patrimonio del ocho su abuelo materno. Criador Sofía Yepes Vázquez, propiedad de Patricia Vázquez Posada. Hasta en Villa del Suroeste de Carmen de Víbora Monta, Oscar Eduardo Landón con el número 11. Lord perfecto de Paz de Villa del Suroeste. Y quieres diversión, aventura y entretenimiento, regístrate ahora y obtén 200 mil pesos por tu primer depósito. ¿Qué esperas para comenzar? WPlay, apuestas online. Altorno Tienda Ecuestre, estamos ubicados en el Centro Comercial del Tesoro, Centro Comercial Oviedo y próximamente en el Centro Comercial Jardines de Llano Grande. Coordinadora, vamos juntos. Y coordinadora, el futuro es ahora. Te lo llevamos. Unirrento. Si crees que la pasión por la salud y el bienestar animal es tu vocación, inscríbete ahora en el programa de medicina veterinaria. Nuestra clínica veterinaria Unirrento cuenta con servicios de consulta general para animales de compañía y especies domésticas no convencionales. Estamos ubicados en el kilómetro 9 vía Santa Elena. Los aplomos de una yegua nos da ventaja en sus aplomos.
No negamos que Dora Yegua quizás tenga por momentos tendencia a levantar su cara, pero sin embargo la Yegua por su frecuencia sigue y al escucharla por la pista dura lo hizo con mayor desarrollo de esa velocidad, de ese ritmo y con una mejor decisión. Tercer puesto para la Yegua número 2, cuarto puesto para la Yegua número 5. Un momento Yegua 4, por favor, Yegua 4. Una Yegua también de bonito conjunto, una Yegua estable en su cabeza, una Yegua de bonita mecánica, una Yegua que es compensada su tren anterior, su tren posterior. Al comienzo de la categoría se le hizo repetir la pista, pero la Yegua en su prueba individual lo ratificó porque se hizo una buena prueba, obteniendo un gran puntaje. Fue mucho gusto para ella la cinta roja del segundo puesto. Y no nos queda la menor duda que la Yegua que aventajó a este grupo y le entró hasta que terminó sin necesidad de repetir pista. La Yegua número 10, ahí la pueden observar. La Yegua que por donde la observemos, encontramos muy buenas virtudes. La Yegua de buen conjunto, con buena colocación de cabeza, buenos aplomos, una Yegua clara, nítida, técnica, y además una Yegua que ha mantenido su centro a través de la categoría. Se acompañó de una buena prueba de individual. Para ella, la cinta azul de primer puesto. Al señor juez, Evangelio Lali, amigo del libro de hoy, con talento de lobo, en la comunidad de la.